Hola, ¿qué tal de nuevo, amigos? Sí, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les traigo dos aplicaciones que mucha gente me ha pedido, que las han estado buscando por el Google Play o el Play Store y no las han encontrado, como es el Apollo, reproductor de música propio de las ROMs Cyanogen, o el ecualizador, igualmente lo tengo aquí, propio de las ROMs Cyanogen. Como veis, yo tengo una ROM stock Samsung, es una ROM cocinada basada en la stock, en el Samsung Galaxy S10 Plus, y estas dos aplicaciones funcionan perfectamente. Si nos vamos al Play Store de Google, vamos a encontrar aplicaciones que se basan en Apollo, como este Yo Apollo Music Player, pero si nos vamos a los comentarios vemos que la aplicación no funciona, el ecualizador y los temas no se aplican. Creo que deberían mejorar todo esto. Pues bien, para ellos, os vamos a decir, para toda la gente que busca estas dos aplicaciones, que no hace falta que os metáis en el Play Store, ya que la vamos a poder conseguir en modo APK. En la descripción del vídeo voy a dejar el enlace directo al post escrito Android Seed, donde os comparto los dos APKs y os explico todo sobre ellos, donde vamos a conseguir DSP Manager APK y Apollo APK. Simplemente descargándola y clicando en instalar, nos vamos a ajustes, desbloqueamos fuentes desconocidas, damos a aceptar y, como veis, ya nos va a dar la opción de instalar las dos aplicaciones. Ya os digo, yo tengo Android 6.0 y la he instalado perfectamente en mi Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Así que vais a poder disfrutar de todo lo que nos ofrece el reproductor de música propio de las de Cyanogen Mod o el ecualizador de música. Es la aplicación de música de Apollo es de Cyanogen Mod 12 o Cyanogen Mod 12.1, me parece que lo recordáis, una versión anterior a la última de Cyanogen. Bien, clicamos en Apollo y vemos que es el típico reproductor, muy liviano, basado en código libre, y que la verdad funciona muy bien. No voy a clicar en ninguna canción para que no me banee Google el vídeo, pero bueno, aquí tenemos la opción de búsqueda rápida, la opción de añadir a favoritos, y si clicamos aquí tenemos para reproducción aleatoria, ordenar por o diseño. Si damos a diseño, vamos a cambiar el diseño en el que vemos la aplicación, simple, detallado, mosaico. Ahora está en mosaico. Si le damos a detallado, cambia a este diseño, y si le damos a simple, pues va a ser un diseño todo simple, sin poner excesivos imágenes ni nada, simplemente simple, útil y liviano. Vamos a volverlo a poner como estaba, que a mí me gusta el diseño mosaico. Como veis, nos salen las carátulas que tengamos asignadas, y bueno, la verdad es que el reproductor es muy rápido. Vamos a las opciones que más nos interesan, que son las opciones de ajustes. Dentro de ajustes podemos cambiar el esquema de color. El esquema de color es, como veis, aquí lo tengo en rojo, y todo el acentuado se ve en color rojo, ¿vale? Si vamos a ajustes y vamos a esquema de color, todos los botones y acentuados van a ser en el color que elijamos. Podemos elegir estos colores preseleccionados o incluso crear nuestro propio color personalizado. Damos aquí a nuevo, vamos a aceptar, y si ahora me salgo de aplicación del todo y vuelvo a entrar, veis como el esquema de color se ha cambiado. Este a mí personalmente no me gusta, ya que voy a entrar a las notificaciones, ya que es muy oscuro. Vamos a irnos por aquí, vamos a ir al verde, damos a aceptar y volvemos a salir de la aplicación para aplicar, y como veis, ya se ha aplicado perfectamente y le vamos a dar el estilo que nosotros queramos. ¿Qué más tenemos dentro de ajustes? Tenemos la opción de temas, donde, como veis, yo tengo dos temas. Simplemente, si clico en este, se me aplica el tema perfectamente, funciona a la perfección, y para aplicarlo del todo, salimos de la aplicación y volvemos a entrar y ya tenemos el tema aplicado, ¿vale? Si queremos más temas, simplemente vamos aquí a temas, clicamos aquí en este icono y vamos a la página de Google Play Store, tienda oficial de aplicaciones para Android, donde vamos a poder conseguir todos estos temas. Hay algunos temas, la mayoría son gratuitos, pero también tenemos temas de pago. Por ejemplo, vamos a buscar otro tema, este de aquí, a ver si nos gusta. Aquí podemos ver cómo es el tema y simplemente le damos a instalar y la aplicación se empezará a descargar. Si queremos buscar otro, pues lo mismo, Apollo iOS 7. Vamos a ver qué tal, es un tan blanquecino, vamos a darle, le damos a instalar y, como veis, va incluso a aplicar el tema. Ahora vamos a entrar y vamos a ver cómo funciona incluso hasta la opción de temas. Nos vamos de nuevo a la aplicación, vamos a salir, estamos aquí en temas, tenemos que salir para que se vuelvan a cargar, vamos a ajustes, clicamos en temas y ya tenemos los temas que hemos descargado. Vamos al blanco, tema aplicado, lógicamente tenemos que salir de la aplicación para que se acabe de aplicar. Volvemos a entrar y ya lo tenemos aquí para la gente que le guste más
los tonos blancos. Por ejemplo, este Samsung Galaxy S6 Edge Plus y la propia interfaz que tiene el Samsung, los propios ajustes son en blanco, pues quedaría mucho mejor. Pero bueno, esto viene a gusto. Volvemos a entrar en ajustes y acabamos viendo que tenemos para descargar las opción para descargar las carátulas solo vía wifi, obtener carátulas, obtener fotos de artista, limpiar caché o hacer cada polo, donde vamos a ver el autor de la aplicación, la versión 1.1 y bueno, que es de CyanogenMod, etcétera, etcétera. Si vamos hacia atrás, bueno, aquí tenéis todo lo que nos ofrece esta sensacional aplicación de música libre que se llama Apollo y es propio de las ROMs Cyanogen, aunque es una aplicación open source de código libre. Y por último, pues tenemos lo mismo con el ecualizador, que son las dos aplicaciones que mucha gente me ha pedido. Como veis, lo podemos instalar en cualquier terminal Android. Tenemos las opciones para modificar en auriculares, cuando estamos en altavoz o cuando estamos por Bluetooth, y todo funciona a la perfección. Por ejemplo, en altavoz tenemos para habilitar el bass mode, está desactivado, aquí lo habilitaríamos, la intensidad del efecto, ligero, moderado, fuerte, habilitar el ecualizador. Y ahora ya podríamos utilizar el ecualizador clicando aquí. Podemos poner el ecualizador tal y como nosotros queramos, o clicar aquí y ponerlo según estos ajustes predefinidos: acústico, potencial bajo, reducir bajos, clásica, profunda, plana, R&B, rock, altavoces pequeños, etcétera, etcétera. Lo dicho, las dos aplicaciones las vais a encontrar clicando en la descripción del vídeo y entrando en el post escrito en Android, donde os explico todo esto y mucho más.